champotón Campeche. Champotón Campeche. De verdad, siento que está súper, súper tranquilo. Casi no hay gente. Y ahorita les voy a dejar aquí nuestra gran, gran puesta de sol que acabamos de presenciar. De verdad, se ve precioso, precioso, precioso. Por lo que me estaban diciendo es que cada día se ve muy diferente la puesta de sol. O sea, de repente se ve súper lento, de repente se ve muy rápido. La verdad, qué padre presenciar esto diario, debe ser súper bonito. Entonces ahorita vamos a preguntarle al mesero qué opina sobre Champotón, qué es lo que le gusta más de aquí. Y después de aquí, pues otra horita de camino para ahora sí estar en la playita, yo creo. Entonces, vamos a ver. Ok, amigos, esto que hay aquí se llama relleno negro. La verdad es que es muy, muy rico. O sea, solo es huevo con como carne molida, pero pues es muy rico. Si tienen la oportunidad de probarlo, deberían de probarlo. Yo sé que se ve un poco asqueroso, pero de verdad sabe muy delicioso. Primero quiero saber cómo te llamas. Manuel Garma, su servidor, señorita. Ok, cuéntanos. La historia de Champotón fue, pues, le pusieron Bahía de la Mala Pelea. ¿Por qué? Porque cuando los españoles llegaron aquí a querer invadir lo que es el territorio campechano, a ellos se les llamó la Bahía de la Mala Pelea porque ellos fueron los que perdieron la batalla. ¿Recomiendas a la gente que venga? Muchísimo, la verdad que sí. México tiene una paisaje muy o lugares que conocer muy importantes, muy atractivos, que a veces nosotros mismos conocemos de lo que nos estamos perdiendo. Okay. Y eso pues sería todo, señores. Pues gracias. Sí. Campeche, ya. Solo falta poco para nuestro destino. Bueno, el clima no está tan favorable, hace un poco de frío. Como pueden ver, traigo un suéterecillo, porque pues el aire sí está soplando medio frío. Pero de ahí en fuera está como húmedo, creo que es la palabra, está como húmedo. Espero que mañana esté muy rico el clima. Vamos a ver qué tanta variedad. De verdad, hay mucha variedad para dónde turistear. Vean este super mapa que nos dieron. O sea, esta es parte del mapa, ¿no? Dónde comer. Mapa. Dicen que casi todo está cerca. Eso es lo bueno, que todo está como a la esquina. Menos nos dijeron de dos lugares, que son pues zonas arqueológicas que están un poquito más lejos. Pero los centros culturales en general dicen que están como cerca. Pero después de eso, abre todavía más nuestro querido mapa. Vean esto. Pero estamos algo un poco decepcionados porque pensamos que nos íbamos a poder meter al mar y nos acaban de avisar que esta no es agua para meternos al mar, que hay una playa que se llama Playa Bonita, pero dijeron, es que no es tan bonita para meternos, porque dicen que esta no es agua para meternos, pero aún así está muy bonito, la verdad. Vamos a ver qué nos encontramos, vamos a ir a zonas arqueológicas y pues hay que esperar un poquito.
comiendo en un día muy especial. Desayuné huevo con chaya. La verdad es que es, pues la chaya es, me imagino como espinaca. Y bueno, o sea, sí es como huevo con espinaca. Pero se supone que la chaya es como, bueno, el huevo con chaya es como un platillo típico regional de la cocina yucateca, que la verdad es que es muy muy sabroso y pues nutritivo, obviamente. Y pues se suele acompañar con tortillas de maíz y chile habanero, pero pues yo y el chile no somos grandes amigos y es por eso que lo comí solo, pero de verdad es muy sabroso. Si van a Yucatán, se los recomiendo mucho. Amigos, el clima está muy rico, la verdad está como para turistear muy a gusto, porque no está el, o sea, sí está el sol fuerte por lo que se nota, pero está rico, o sea, no es como que esté el calor a todo lo que da. Porque de hecho, o sea, la gente de aquí dice que hace frío, imagínense qué temperaturas están acostumbrados a sentir, que para nosotros está bien y para ellos pues no. Repito, yo soy del Estado de México, por si no me conocen, entonces pues para nosotros está muy rico este clima. Nos acabamos de encontrar con una gran celebridad, es Chucho el Pescador. Todo el mundo quiere una foto con el Chucho. Cuéntanos, ¿qué te sientes de esta experiencia? Todo el mundo te pide fotos, amigo mío, con sus pescaditos y todo. Dice que me ha salido un ojo de la cara. No tiene ojos, pero es muy buen muchacho. Gracias, muchacho, gracias por estas lindas fotos que nos hemos tomado con ustedes, amigo. Muchas gracias. ¿Qué onda, chicas? Ya estamos aquí en el Baluarte. De hecho, fue nombrada como Virgen de la Soledad. Fue construida más o menos por 1686 y 1690. Esta murallita está como partida, o sea, no podemos como pasar por todo. Pero de hecho fue como muy católica sobre los marinos, ellos eran católicos y ellos de aquí se protegían de los piratas. Ahorita vamos a ir a caminar a ver qué más hay por aquí y así. Por lo que tengo entendido, amigos, es que hay tres baluartes, el de la Soledad, el de San Carlos y el baluarte de Santa Rosa. La verdad es que hay mucha información sobre los baluartes, muy interesante, por cierto. Si tienen la oportunidad de investigar y de leer sobre esto, es muy padre, porque pues dicen que los marinos protegían de los piratas, entonces siento que es como algo muy interesante, pero de verdad es mucha información y no me gustaría decirles algo erróneo, que yo la verdad no quiero decir información incorrecta, pero de verdad es muy muy interesante todo lo que te explican, todo lo que dicen. Entonces, pues más que nada me gustaría que si tienen de verdad la oportunidad de viajar a lugares así, pues que lo hagan, porque de verdad. Un poquito más aquí, vamos a ver qué hay en el pueblito. Allá en el casino. Digo, para empezar, yo creo que como es Navidad, hay muchos de estos. ¿Qué onda, amigo? Luego nos encontramos a un yucateco. Vamos a preguntarle si le gusta su ciudad. ¿Te gusta tu ciudad, yucateco? Puta madre, muy preciosa. Ese era mi papá, era broma. ¡Chuchito! ¡Santi! ¿Qué onda? ¡Santi! Aparte son muy requeridos para las fotos, todo el mundo se quiere tomar fotos con ellos. Yo creo que me va a vestir de él para que me vuelva un poco famosa y todo el mundo se quiera tomar fotos conmigo. Para empezar, sí hay bastantita gente. Ahí por donde estaba pues no había tanta gente.
le están dando de comer a las palomas. Miren nomás, vean, hasta se están peleando por la comida. Miren, manches. Y los espanta la niña. Pero les vale. Y regresan. Vamos a espantar a las palomas porque somos malas personas. Corren, 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 corren. Corre. Pues bueno, amigos, ven que les dije que a las 8 en punto iban a poner las luces. Pues es lo que estamos esperando justo ahorita. Que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. De verdad grabé mucho material, todavía falta, yo creo que, y espero que nada más sea un video más sobre el viaje, porque todavía tengo otros videos, pero si no, pues ahí nos estaremos viendo. Les mando un beso, les dejo aquí mis redes sociales, y pues si les está gustando, déjenme un comentario o algo de que si les está gustando o si les gustaría otro tipo de videos. En verdad me gusta mucho que me comenten y que me digan si les gusta, si no les gusta. Y pues nada, amigos, que tengan una linda semana y les mando un beso todo.